¿Cómo la estás pasando? Muy bien. Recién acabo de llegar, así que no sé cómo la estoy pasando. ¿Cuándo? Estaría bueno verte conduciéndolo de nuevo. Ya sé que estás en una obra y todo, pero ahora venimos, ahora venimos. En marzo estamos. Bien ahí, te esperamos y te deseamos lo mejor para hoy. Dale, muchas gracias. ¿Cómo se vive trabajar en un lugar que hay montaña, río y todo tan lindo? A un gran amigo. ¿Vos estás acostumbrada porque sos cordobesa? Soy cordobesa. A mí no me sorprende nada. Cada día está más lindo Córdoba. Así que estamos disfrutando muchísimo. Y yo de la familia, del paisaje, de todo, del trabajo. Así que muy contenta. Y Álvaro, ¿Cómo sigue venir a Carlos Paz siempre? El aplauso, por favor. Para mí es un placer venir a Carlos Paz. Nosotros elegimos venir a Carlos Paz porque es el lugar más familiar, el lugar más... Tiene una magia. Tiene magia y cada día está más lindo, de verdad. Cada día. Aparte poder venir en familia, todo, ¿no? Y además en todos los elencos tenemos amigos nosotros. Estamos muy felices. Mariano estaba contando en uno de los móviles que cuando salen se juntan todos los elencos porque todos se conocen y todo buena onda. No, somos todos compañeros y estamos felices de estar haciendo la gran temporada todos. Bueno, te felicitamos por tu trabajo y te deseamos lo mejor para hoy. Muchas gracias. Vicky, la mujer argentina quiere saber cómo haces para estar tan bonita siempre. Gracias, mi amor. Son los más. ¿Entrenar, dieta, algo? Entreno, como sano. Cuidar el cuerpo, eso es lo principal. Y el ganador. Ser feliz. Y buena onda. Primero que si estás bien por dentro, estás bien por fuera. Bueno, Vicky nos acaba de dar el secreto. Ser feliz, así que te agradecemos. Gracias a usted. Tengo una sola pregunta. La gente tiene la duda. ¿Qué? Cuando se te pasa la comida, Mariana dice, ¿está prendida a fuego? Ponele, sí. Hey, ¿qué se siente de trabajar en un lugar tan lindo con montaña, río, gente copada? Me encanta, la verdad es que yo hace 9 años que vengo acá. Ya sabemos, por eso la experiencia que vamos a preguntar. Y la verdad es que se vive muy diferente a Buenos Aires, entonces creo que los artistas lo agradecemos porque vivimos con una energía diferente, estamos más tranquilos. Eso está bueno, durante el día. La verdad es que estamos echados porque viste que la altura, que el cambio de oxígeno, entonces no solo vamos al teatro o no hacemos otra cosa. Bueno, te deseamos lo mejor y que te pases joya. Muchas gracias. Seguimos con más Al Ritmo. De la gente.